Hola, el día de hoy veremos uno de los productos más vendidos de Amazon y AliExpress, y son estos pequeños termos digitales, y también veremos el método para cambiarles las baterías. ¿Serán una buena compra y podrán mantener nuestras bebidas frías o calientes durante un largo tiempo? ¡Comencemos! ¡Y eso! Al momento de adquirir estos termos digitales, literalmente nos vendrán de esta forma, sin ningún otro accesorio. Al momento en el que presionemos en cualquier parte de la tapa superior, vemos que inmediatamente se encenderá un display indicándonos la temperatura actual de la bebida. También veremos que todo el cuerpo está cubierto en metal, y en la parte de abajo nos indica de que solo se debe lavar a mano, es decir, no meterlo en el lavatrastes. También nos indica de que no es apto para meterlo en el microondas. También nos indica de que es una taza con cerrado al vacío de acero inoxidable. Existe una gran variedad de estos termos digitales, como por ejemplo con diseño, sin diseño, y literalmente lo hallaremos en todos los colores. Y la función básicamente será la misma de todos. Y al momento en el que lo abrimos, veremos que literalmente nos encontraremos con toda la pinta de un termo común y corriente. A diferencia que en la tapa es donde nos encontraremos a todo el sistema eléctrico. Luego, en todas las presentaciones, marcas y demás, también nos encontraremos con una pequeña coladera para que en el caso de que estemos tomando un mate, un té, no se nos caiga o no se nos entre a la boca a las hojas. Y para que el termo funcione, literalmente no tendremos que hacer nada más que meter nuestra bebida favorita y enroscarlo, ya que no contaremos con ningún botón de encendido o de apagado, ya que la pantallita se encenderá cada vez que toquemos el panel táctil negro de la tapa superior. Y se apagará de forma automática también alrededor después de 5 segundos. Y te estarás preguntando cómo reemplazo las baterías cuando éstas se acaben. Y para el reemplazo de estas mismas, simplemente tendremos que retirar este borde de metal de la tapa. Y así tendremos acceso a la parte donde están las baterías. Para retirar esta tapa, en este caso de color rosada, podremos usar la parte de abajo del termo usando un pequeño paño para no rayar la pantalla. De esta forma, simplemente nos quedaría jalar de forma uniforme hacia abajo todo lo que es ese aro de acero. Eso sí, háganlo con cuidado para no deformar el círculo, ya que luego no podremos encajarlo si se deforma. Y una vez que haya salido, simplemente tendremos que retirar esta tapita de la parte superior. Y listo, tendremos acceso a toda la electrónica de este termo digital. Para retirarlo, simplemente tendremos que jalar con cuidado la placa hacia arriba. Y básicamente ya tendríamos acceso al puerto de las baterías para poder reemplazarlas. También vemos que ese pequeño puntito negro del cable rojo es el medidor de la temperatura. Y que la batería que llevará este termo digital es de estas tipo moneda de 3 volts, concretamente el modelo CR2032. Y una vez que consigamos nuestra batería de reemplazo, simplemente tendríamos que hacer el procedimiento a la inversa. Por cierto, un pequeño dato curioso es que la parte táctil será esta pequeña esponjita cubierta de un material conductor, a la cual inmediatamente tocamos, hace contacto y activa el display. Otro detalle, al momento de armarlo, asegurémonos de que el sensor de la temperatura esté completamente pegado hacia la parte de abajo. Aprovechando que su sensor está al aire libre, vemos que marca una temperatura de 21 grados centígrados y el termómetro nos confirma de que estamos a 21.3 grados centígrados, por lo cual podríamos asumir que su medidor de temperatura está indicando las temperaturas exactas. Al momento de colocar la placa, asegurémonos de que esté bien sujeta de las cuatro esquinas, para que al momento de mover nuestro termo no se vaya a salir todo lo que es la placa, ni que nada esté bailando o suelto por ahí. Luego inmediatamente tendremos que poner la tapita, cerciorarnos de que esté funcionando y luego proceder a ponerle el aro de acero. Este es el método más sencillo que encontré de armarlo, ya que podremos irlo rotando y darle presión suave en los costados para así ir colocando de manera uniforme todo lo que es este aro de acero. Por cierto, también subimos estos otros videos por si te interesa echarles un ojo, ya se encuentran en el canal. Y una vez que esté bien armado, tendrá que estar así, completamente sellado, para que no le entre agua al sistema eléctrico cuando lo lavemos. Y una vez visto el método de reemplazar las baterías, procedamos con las pruebas. En uno de los termos vamos a poner agua fría con hielos y en el otro vamos a colocar agua hirviendo. En este caso, en el termo en color rosado colocaremos agua que acabo de hervir y veremos si logra mantener el agua caliente durante al menos 24 horas como promocionan en la página.
En el termo color blanco, colocaré un poco de agua a temperatura ambiente junto con unos cuantos hielos, ya que según la página, después de 24 horas, los hielos tendrían que seguir en el termo sin derretirse. Para hacer las pruebas justas, vemos que ambos están hasta el mismo nivel de agua, que es literalmente casi a tope. Y ahora procedamos a medir las temperaturas del líquido dentro de los termos. En este caso, en el termo rosa, el agua caliente está a 70.2 grados centígrados y el agua con hielos se encuentra a 9.3 grados centígrados. Al momento de colocarles las tapitas, veremos que inmediatamente empezarán a subir la temperatura de manera progresiva. No es que ese momento te indicará la temperatura a la que se encuentra tu bebida, sino que una vez que la coloquemos, tardará un tiempito de aproximadamente unos 3 a 4 minutos en detectar la temperatura e irá subiendo o bajando progresivamente. Y en este caso vemos que al subir las temperaturas a más de 35 grados centígrados, el logotipo del líquido, que era una gotita en color verde, se vuelve en color naranja, indicándonos que la bebida se encuentra un poco caliente. El cual es un detalle bastante bonito, ya que nos indica que nos podríamos llegar a quemar. Y como vemos, a medida que voy presionando y presionando la tapa, es decir, encendiendo la pantallita una y otra vez, las temperaturas van subiendo. Pero dejémoslo reposar unos 3 minutos y vemos si a la vuelta nos indican las temperaturas. En este caso vemos que el termo blanco ya nos indica 16 grados y el termo rosado con agua caliente nos indica 54 grados centígrados. Después de unos 30 segundos más vemos que la temperatura en el termo blanco bajó a 15 y en el termo rosa subió hasta los 66 grados centígrados. Y como les digo, esto se va a seguir actualizando, ya que por ejemplo vemos que en unos segundos más el termo blanco indica 14 y el rosa 70 grados. Pero ahora dejemos que pase una hora para ver si logran mantener las temperaturas y si sus tapitas nos indica la temperatura correcta. Después de una hora empiezo a notar que el cuerpo de los termos empieza a tornarse en el blanco frío y en el rosa caliente. Y la medida de temperatura nos indica en el termo blanco a 16.6 grados centígrados, estando a una temperatura ambiente de casi 21 grados centígrados. Y del termo rosa nos indica 24.4 grados centígrados. En cuanto a las temperaturas, vemos que el blanco nos indica tan solo un grado centígrado, lo cual estaría súper súper frío. Y en el termómetro rosa nos pasó curiosamente lo mismo, ya que vemos que las temperaturas alcanzaron hasta los 83 grados centígrados. Y eso, 84 grados centígrados. Y ahora vamos a procederlos a abrir para hacerles las respectivas mediciones. En el termo rosa nos encontramos con 70.5 grados centígrados. Y bajando, porque una vez que lo abres, empezará a entrar el aire frío del ambiente y enfriará la bebida. En el caso del termo blanco, vemos que está a 6.4 grados centígrados. Pero ahora vamos a dejarlo durante 12 horas para ver si logra mantener las temperaturas de las bebidas. En este caso, después de 12 horas, vemos que el termo blanco nos indica una temperatura de 7 grados centígrados. Lo cual literalmente sigue siendo una bebida fría. Y en el termo rosa nos encontraremos una temperatura de 38 grados centígrados, incluso con la gotita en color naranja. Lo cual nos indica que relativamente sigue siendo una bebida caliente. Y la verdad está genial, ya que pasaron 12 horas desde que los llenamos de líquido. Por ejemplo, en este caso en el termo blanco, vemos que siguen los hielos vivos y no se derritieron. Y en el termo caliente, vemos que sigue un poquito caliente, tanto así que bota un poco de vapor. Hasta el momento, la verdad, me parece genial lo que conservaron las temperaturas de las bebidas después de 12 horas. Pero ahora dejemos que reposen otras 12 horas, llegando hasta las 24 horas. Pasadas las 24 horas, vemos que el termo blanco nos indica 8 grados centígrados, lo cual habría subido tan solo un grado, y el termo rosa nos indica 34 grados centígrados. Y la verdad es que quedé totalmente sorprendido al momento de abrir el termo blanco, ya que como vemos, literalmente están ahí vivos todos los hielos y no se derritieron después de 24 horas. Y en el termo rosa, vemos que el agua no está caliente, pero sí está tibia como para tomarse un té o un mate. La verdad es que quedé completamente sorprendido con la eficiencia de estos pequeños termos que según la página cierran al vacío y es por eso que mantienen las temperaturas de las bebidas. En este caso, si bien los hielos del termo blanco no están completos y grandes como los pusimos al principio, siguen vivos y no se derritieron. Además que nuestra bebida se encuentra a tan solo 2.5 grados centígrados.
Con lo cual podemos decir que al momento de mantener las bebidas frías, lo hace sin ningún problema durante incluso más de 24 horas. Y me pareció un poco raro que en la tapa indique 11 grados centígrados, mientras que en el termómetro nos indica 2.5 grados centígrados. Sin embargo, que sepan que al momento de tomar esa agua, sí se sentía súper frío, yo diría que por los 2.5 grados centígrados. Pero ahora pasemos al termo rosa que tenía agua caliente. En este caso, la tapa nos indica que se encuentra a 31 grados centígrados. Y al momento de destaparlo, vemos que sí, evidentemente, se logra apreciar incluso las burbujitas del vapor del agua caliente. Pero sin embargo, a la hora de meter el dedo, confirmamos que el agua no está caliente, pero sí se encuentra tibia, a una temperatura de 37 grados centígrados. Y la verdad, solo puedo decirles que quedé completamente sorprendido con estos termos digitales cerrados al vacío, ya que literalmente sí cumplen con lo que prometen de mantener la temperatura de tus bebidas por más de 24 horas. También nos indica en la tapita la temperatura, y lo mejor de todo es que tienen un precio súper económico de tan solo $10. Y literalmente los podremos encontrar en cualquier parte, ya que son unos productos muy virales y los podremos encontrar tanto en Marketplace, AliExpress, Amazon y otros lugares. Pero déjanos saber en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de estos termitos digitales? ¿Los comprarías? ¡Sin duda alguna, Billy! Y si ya llegaste hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejándome un comentario. ¡Hasta la próxima!